soldados por allí. Tenemos que ayudarles. ¿Al laboratorio por aquí? Vale. Estos Ares son lo tuyo. Parece que Darling los creó. Igual que casi todo por aquí. Si Marshall no puede ayudarnos con lo de Dylan, es nuestra mejor apuesta. Suponiendo que siga vivo. ¿Tú me has traído aquí? ¿Alguna idea de cómo arreglarlo? Hola, directora. Tenemos un problema nuevo. Hay que hacer que la máquina de los Ares funcione. He cambiado un par de bujías, pero esto tiene pinta de ser más difícil. Darling debía de tener un sistema. El azar le es un concepto ajeno. Las tarjetas, los símbolos y los terminales. ¿Qué relación tienen? Veré qué puedo hacer.
El prisma se ha roto. Los prototipos de Darling tienen fallos. Necesitamos un plan B. Necesitamos más prismas de roca negra para que esto funcione. Darling tiene otro laboratorio en la sección de procesado de roca negra en mantenimiento. Habrá más prismas allí. Ya he estado en mantenimiento. Puedo volver. ¿Pero cuánto tardaré? Aquí no hay nada fácil. Tengo que preguntárselo ya antes de irme. Primero necesito saber una cosa. ¿Qué sabes de Dylan Fadden? Esperaba que lo preguntara. Hay vidas en juego y necesitamos que esta máquina funcione para salvarlas. Cuando lo haga, directora Fadden, hablaremos. Tienes razón. Por mucho que me cueste admitirlo, soy la única que puede ayudar. Vale, primero traeré los prismas. Dylan tendrá que esperar un poco más. No hace falta que me llames directora. Jessie me vale. La llamaré Fadden. Tome, necesitará esta tarjeta llave. Gracias. Emily Pope tiene una base en el sector ejecutivo. Cuando tenga el prisma, nos vemos allí. Vale, iré inmediatamente. Encontrar a Darling. Esa podría ser la clave para detener el GIS. Solo hay un área, gran escala. Está listo. Y pronto nos veremos expuestos a una resonancia distinta. Hostil, viral y muy invasiva. Y aquí... aquí es donde entra en juego mi amplificador. Guarda la protección que nos manda el dron. Y nos puede salvar la vida. Este camino lleva a...